¿Qué tal mi gente? No sé si conocéis a Marta Castro, que está participando en Gran Hermano VIP 8. Eh, está ahora actualmente saliendo con Rodri Fuerte, el que fuera novio durante los últimos años de Adara Molinero. Eh, y si no recuerdo mal, creo que también estuvo ella con eh, Marta Castro, me refiero, eh, con Fonsi Nieto, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Vamos a ver un vídeo en el cual vemos eh, realmente que tiene una actitud bastante clasista... Eh, y no solo clasista, sino que me parece que ha estado eh, bastante desafortunada. Eh, y al final, ¿sabéis lo que pasa en un 24 horas cuando vemos Gran Hermano? Eh, sea vipo, ¿no? Que al final vemos que lo que se dice sale de dentro. Y por más que luego se intente esconder, no lo hay. En, en esta ocasión ni siquiera lo ha intentado rectificar, que es lo fuerte de todo esto: que podía haber dicho, mira, no iba con esa intención. No iba. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Vamos a ver el vídeo. Porque la verdad, como sabéis, estoy muy sensibilizado con, con este tipo de temas. Porque al final, quien no tiene un amigo que, que sea extranjero y quien. Y bueno, y aparte sabéis que tengo un canal que, que bueno, es el que tenéis en la, en la otra punta Info Influencer, el logo negro, que, que bueno, mmm, prácticamente el 80% de mis seguidores son latinoamericanos. Y evidentemente, pues, eh, la verdad, que estoy bastante. Eh, molesto con este comentario que ha hecho, ¿no? No sé si algunos defenderán este tipo de comentarios. Yo, evidentemente, no lo voy a, no lo voy a, eh, a subrayar, todo lo contrario, lo voy a criticar. Marta Castro, ex de Fonsi Nieto y actual pareja de Rodri Fuerte de Adara, es una influencer y empresaria de 39 años. Eh, forma parte del concurso, como decía, de Gran Hermano Bipocho, y está siendo insultada por un comentario que le soltó a Laura Oso tras su desencuentro en ambas. Entre ambas, ¿vale? Que aquí quiero puntualizar una cosa. Una cosa es que yo no estoy de acuerdo con ella, ¿vale? Eh, en el comentario que ha hecho que me parezca totalmente desafortunado. Y otra cosa eh, es solo insultos, ¿vale? Una cosa es que se hagan crítica, como yo la estoy haciendo, sin tener que decirle, a saber esta tipa, no sé qué, no sé cuánto, eres una no sé cuánto. Eso es una cosa eh, que es insultar, y otra cosa es criticar. Me parece que ha sido clasista, me parece que ha sido un comentario desafortunado, no como para pedir la cancelación de su. Porque al final hay libertad de expresión, pero evidentemente eh, para eso estamos nosotros. Para los que votamos, para los que votamos eh, y vemos el programa, pues tener la posibilidad de cuando esté nominada, de expulsarla, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en ningún caso eh, hace falta llegar al insulto. Sino simplemente hacer una crítica y cuando ella salga, pues incluso con, con elegancia se le pueden dar pullitas por redes sociales. Si, si, si esto lo. Lo bonito de las redes sociales, cuando se lanza acá o se hacen meme de forma elegante. Ahora bien, insultos y eso, como sabéis, siempre he dicho que en este canal, pues, pues siempre lo vamos, eh, evidentemente, a, a evitar y a negar, ¿no? Que eso no se puede hacer. Bueno, Marta decía: Laura es, un, eh, es una metemierda, está todo el día aburrida en la cama y se piensa que está en Latinoamérica y no, estás en España y ojalá mañana España lo vea y te manda a tu casa, a México, a Cancún, a Cuba o a Móstoles. Como si Mosto le estuviera en Latinoamérica, ¿no? Le dice ahí. Eh, bueno, deciros que esto se lo dijo el día anterior, el día anterior a la expulsión. Al final ha salido Sol Macaluso, expulsada, la segunda expulsada de Gran Hermano Pip. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al final se la va a tragar con papa a Laura Bosso. Yo pensaba, pensaba que, a ver, es verdad que Sol Macaluso era un poco como mueble y tenía sus opciones, pero yo pensaba, sinceramente, que iba a estar entre Alex y Laura Bosso. Sobre todo Laura Boso, que tiene una actitud que, insisto, es un... Laura Bosso para mí no es que me caiga del todo bien por sus actitudes. Hay cosas como Adara, hay cosas. Eh, la comparo mucho con Adara en el sentido de que tiene un paralelismo con Adara. Y es que hay momentos que me gusta y momentos que, que creo que se pasa, ¿no? Y con Laura Bosso me pasa lo mismo. Creo que hay momentos que me gusta y es muy honesta y es muy clara, y hay otros momentos que no me gusta algún tipo de actitudes, ¿no? Como que es demasiado despotilla a veces, ¿no? En este caso, la, la despota número uno, por supuesto, para mí, eh, en, en este caso es Marta Castro, ¿no? Ahora vamos a ver el vídeo. Laura, por su parte, respondió que no iba a contestarle a eso, puesto que ella era del pueblo. Marta, sin cortarse un pelo, suelta su comentario más clasista. Se te nota, de verdad, se te, no, se te ve, se te ve, y espero que toda España lo vea. Laura Bosso contesta eh, con un efusivo, gracias a Dios, aristócrata. Vale, y ahora vamos a ver el vídeo para que veáis la que se está liando en redes sociales. Y ahora vamos a ver algunos de los comentarios que se están haciendo, que insisto... Hay algunos que yo puedo decir, mira, este está bien, porque al final es una crítica constructiva, es una crítica eh, a una actitud que no gusta. Oye, se te está yendo la pinza, este tipo de cositas, pues lógico, ¿no? Pero insultos y, y demás, ahí, evidentemente, como entenderéis, pues ahí no entro, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí a Dara siempre, eh, que, que bueno, un club de fan de Adara, no es Adara. Dice Marta sacando la racista que lleva dentro. Estoy flipando, y aquí eh, vamos con el momento. Ok, vale. Laura, eso, eso que haces no está bien, ¿eh? Es pero lo mismo. Tú, igual apoyaste esa pilar, entonces. Eh, vale. Eh, esa... Vale, aquí digamos que están debatiendo con Laura Bozo, eso que hacen no está bien, no estoy de acuerdo, tal y cual. No sé exactamente qué estarían hablando porque el vídeo empieza aquí y no lo he visto el, el total, pero bueno, da igual de lo que esté hablando. La cuestión es que eh, está dialogando con otra compañera y es Marta Castro la que se mete de por medio y en vez de argumentar por qué se está confundiendo en lo que dice dice no es que lo vamos a ver ahora entonces estás haciendo lo mismo vale bueno, perfecto Si tú crees que no vale, sí, vale. es una no mierda está burida es que, todavía eh, me en la cabeza no no sabe qué hace, hacer. Y se piensa que esto es lo buena América y no hija estás en España en España y ojalá mañana España lo vea y te ve a tu casa a México a Can Cancún a Cuba o a vamos mira no te voy a contestar mi reina Gracias. de alta sociedad sí. esta, Evidentemente aquí creo que la que tiene clase es Laura Boso, que sabiendo cómo es Laura Boso, lo polémica que es, creo que demasiado temple tuvo en esta conversación. Eh, creo que estuvo elegante eh, para como ella es y creo que estuvo bastante bien respondiéndole. Porque yo soy del pueblo, no soy de tu clase. Ya, se, se... Yo soy del pueblo y no soy de tu clase, ¿vale? Como diciendo, mmm, vale, tú acabas de demostrar que eres aristócrata, que, que tienes mucho dinero, que eres de otra clase. Y yo soy llana, yo soy del pueblo, yo te digo las cosas a la cara. Yo soy sincera, yo soy, eh, pues eso, llana, ¿no? Y ahora es donde viene ella y dice: Sí, 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 si se te ve, se te ve. Como diciendo, si eres una pueblerina, ¿no? Se te nota, la verdad, se te ve, ¿Sí? se te ve. Gracias a Dios, se aristócrata. Te se te ve, y, y espero que todo España no lo vea. Gracias a Dios, aristócrata. Ahí termina un poco eh, este clip, e insisto, la verdad es que creo que ha estado bastante desafortunada. Eh, no es para pedir la expulsión disciplinaria, la verdad que yo últimamente flipo con la gente, es decir, yo soy el primero que no le gusta el comentario, expulsión disciplinaria es que entonces no vamos a tener libertad de expresión. Eh, lo bueno de esto es que genera polémica y estamos aquí debatiendo. Ha sido un comentario totalmente fuera de orden, desafortunado y que no debería haberlo dicho nunca y que debería de pedir disculpas. No sé si a día de hoy lo ha hecho, lo veremos en el próximo resumen seguramente, en tal caso de que haya pedido disculpas, que lo dudo porque parecía bastante. Eh, insistente en el tema e incluso mm, no, no acabó con ese comentario sino con que continuó, ¿no? Sí, se te ve, se te ve como que eres del pueblo, ¿no? En fin. Eh, para esto no hay castigo en GH y etiquetan a GH como, como para que emprenda acciones contra ella, ¿no? Eh, niño, no, sé, no solo te pido que mañana sale eh, nominada esta caca y nos vamos eh, con toda oscuro que nunca había sentido tanta recha. Eh, tanto rechazo, entiendo que quiere poner aquí por una persona asco. Necesito ver en, gran, eh, en grande la cara de esta reventada cuando se salve Laura. Eh, pues bueno, se, te, se terminó salvando, ¿no? Y otra, por ejemplo, que dice: deseando un duelo en denominación entre Laura y Marta y que la manden a su casa con un mínimo de 90%. No estaría mal para enterarse un poquito y bajarse un poquito los humos de grandeza, ¿no? Los aires de grandeza que tiene Marta Castro. Insisto, no pediría la expulsión disciplinaria, ni siquiera una nominación disciplinaria, porque al final nos cargamos un poco lo que lo que es. Si no, no digo esto, no vaya a ser que se enfade y, y, me, no, y me expulse. No, no, si fuese algo grave, pues sí, ¿no? Que ha estado comentario desafortunado, por supuesto, de acuerdo. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para verlo, criticarlo, siempre dentro de un orden, como lo que yo acabo de leer. Y por ejemplo, eh, oye, la próxima nominación, 90% a la calle y Marta Cacho dirá, ostras, pues la gente no me quiere, ¿no? No voy a salir a hacerme fotos con la gente como yo esperaba. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo eh, repulsivo para mí, la verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.